Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de Construcción, Capeco, hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia. Señores, el día de ayer por la noche ocurrió un hecho lamentable. Se trata de un asesinato a uno de los rostros importantes del gremio de construcción en nuestro país. Le propinaron más de 5 balazos cuando él estaba subiendo justamente a su camioneta. Todavía no se sabe cuáles han sido las causas de esta lamentable situación. Y lo que se ha mencionado es que ya se han empezado con las investigaciones para dar con los responsables. Pero Capeco luego ha hecho ese pronunciamiento luego de que el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Lima y Balnearios, Arturo Cárdenas, haya sido asesinado en el distrito de La Victoria. Gracias, Valeria. Directo, en directo, así es. Me encuentro con Jorge Zapata, representante de la Cámara Peruana de Construcción, para que nos comente cuál es la situación actual de este sector a raíz de lo que ha sucedido con el asesinato de Arturo Cárdenas. Es una situación evidentemente complicada por la que están atravesando el sector. ¿Usted tiene data o cifras sobre, por ejemplo, el cobro de cupos que existe al interior de este sector? Sí, bueno, en primer lugar, nuestra solidaridad con los trabajadores de construcción. Es el asesinato número 24 que se produce a esta Federación de Construcción Civil del Perú, con la cual nos une una relación muy férrea, construida durante los últimos 20 años. Y efectivamente, pues esto disminuye la voluntad de las inversiones por el clima de violencia que se está viviendo, y eso afecta a la economía del país y al trabajo. Pero obviamente lo más triste, lo más lamentable es las vidas humanas que se pierden, porque el gobierno no está haciendo lo suficiente para luchar contra el crimen organizado que nos ha desbordado. ¿Estas 24 víctimas que usted refiere ha sido en el último año? No, en los últimos años, en los últimos 15 años. Sí, en este año se han producido 3 asesinatos en esta federación. Hoy día hemos escuchado que se han asesinado a otro dirigente, pero me parece que es de otra federación. ¿Tiene, por ejemplo, data de cuántas denuncias por el tema de cobro de cupos se ha registrado en el sector construcción? Bueno, denuncias hay múltiples, no tengo el dato exacto del número, pero hay múltiples denuncias, y esto lo venimos reclamando hace muchos años, con diferentes ministros del interior, con diferentes gobiernos. En una época la policía implementó una división especial para la protección de obras civiles, que se llamó la DIPROC. Lamentablemente esa DIPROC hoy día no tiene el mismo presupuesto, la misma actividad y la misma cantidad de personal que tuvo hace algunos años, cuando es importante que se protejan las obras civiles, porque sabemos que ahí está muy metido el crimen organizado. ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Cuáles son las acciones concretas para disminuir los índices de criminalidad en este sector? Primero que nada, asumir el liderazgo, pero de verdad, no solo con declaraciones. Asumir el liderazgo y llamar al Consejo de Seguridad Ciudadana cada semana para que dé cuenta de las acciones que se estén tomando y acoja las propuestas de la sociedad civil organizada y de otros poderes del Estado. Esta es una tarea en la que tiene que involucrarse el gobierno central, asumiendo ese liderazgo, tiene que involucrarse el Congreso de la República, modificando las normas necesarias para que no haya impunidad, y tiene que involucrarse de manera decidida la Fiscalía de la Nación, porque vemos que no está a la altura de las circunstancias. Tenemos noticias constantemente que liberan delincuentes que no hacen su tarea a tiempo, y la policía se ve obligada a liberar prontuariados delincuentes, y le pedimos, le exigimos a la Fiscalía de la Nación que esté a la altura de las circunstancias y que se incorpore a este Consejo de Estado por la Seguridad, a este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias. Ha sido entonces las palabras de Jorge Zapata, representante de la Cámara Peruana de Construcción. Valeria, directo en directo, RPP.